íbamos ya al límite. Despacio. O sea, ese man es que la primera vez que va en carro yo no era capaz de alcanzarlo. Desde aquí, desde el asiento del piloto, y yo nunca les digo eso, yo estaba muy asustado, en serio. Hace rato no corríamos así, todos llegamos pálidos. Muchachos, ¿qué más? Bienvenidos a otro video. Ustedes saben, volvimos con todo. Con todo volvimos. Ustedes vieron, hace poquito subimos un video trepando a muerte con el Max Verstappen. Ustedes dijeron, extrañamos ese tipo de videos como las trepadas viejas que uno iba apretando culo toda la subida. Hoy les traemos otra de esas, muchachos. Y no solo eso, sino que es un video que ustedes han pedido mucho, lo han solicitado, que ya hemos hecho esa colaboración antes, ya de pronto se la están oliendo, entonces atentos, vamos pa' Palmas pues. Y antes de salir nos despedimos de la mona, que la dejamos por acá haciendo entregas. Nos vamos a correr. Y obvio también nos despedimos del gatito lindo. Ay, qué mimos que me encantan. Pues y cuando les digo que no se pierdan este video, lo digo muy en serio, porque hoy tenemos, digamos que, tres sorpresas. La primera es la colaboración que ustedes nos han pedido tanto, que es con otro youtuber. La segunda, no solo vamos a colaborar con él, sino que también va a estar otro exponente a nivel nacional del automovilismo, uno de los mejores pilotos que hay en Colombia, también va a estar allá. Y la tercera, ya se las va a mostrar. Bueno, muchachos, hoy no vamos en la mamá móvil. Ay, 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 mi papá, vean lo que nos prestaron para el azote del día de hoy. M240 X-Drive, último modelo, mejor dicho. Para los que extrañan el bulloso, vean, acá hay un nuevo bulloso. No es de nosotros, pero nos lo van a prestar para sacarle videitos. Entonces, muchachos, ay, se viene lo bueno. Si me notan emocionado es porque lo estoy. Tiempos, años de no manejar un BMW Performance. ¿Y qué tal este, que es como el sucesor del bulloso del canal? Ay, 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 vamos a ver qué tal se comporta. Primera trepada en este tote. Obviamente, como es primera trepada y no tengo experiencia en este carro, no voy a ir al límite. Para eso es que tenemos al bruto de Manuel. Pero igual vamos a ver, vamos a exigirlo. Muchachos, hay algo que yo sí quiero saber, y es cómo suena este tote. Este carro tiene downpipe, es la única modificación que tiene. Entonces venimos, lo ponemos en Sport, caja en Sport, modo manual, y vamos a ver qué tal suena este tote. ¡Ay! ¡Rico, rico! Bueno, muchachos, me están escribiendo que la cosa se puso buena para la noche de hoy. Ya estamos aquí llegando a la bomba donde siempre nos encontramos. Vamos a ver entonces quiénes cayeron para la salidita de hoy. Me están diciendo que la cosa se puso buena. Buena, buena. Vamos a ver entonces a quién nos encontramos. Vamos a ver entonces, vean, 240. Otros 40. Que veo por acá más BMs, otros 40. Vean por allá, ay, parce. La noche de hoy promete. Por acá veo un BM aquí. Ay, 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 vean esto. Esto sí que no se ve todos los días. Dos mini GPs juntos, este ustedes ya lo conocen, este no. Vean por acá 340, muy bonito, otro 340. Se puso bueno. Se puso bueno, vean esto. 128 Ti, 240, mejor dicho. Muchachos, vean, ya parqueamos por acá. E53, 240, vean esto. RS3, 128 Ti, Cupra. Por aquí este Cupra, que es uno de los invitados que vamos a hacer colaboración hoy. Ya saben quién es. Bueno, muchachos, ya vieron, ya llegamos acá a la bomba. Este combo está pesado, pesado con ganas. Y como siempre, ¿dónde está Manuel?
Manuel no ha llegado. ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Los enanos y bailar! Muchachos, todos teteándome, que vámonos ya. Y se fue una parte grande del combo. Manuel no ha llegado. No les digo, pues, no me creen. Vean, esta es la prueba, vean. Ustedes ven a Manuel, ya todo el mundo saliendo, teteándome, y nada que llega. Muchachos, la primera sorpresa de la noche. El exponente de las carreras en Colombia, véalo acá. Sebastián Gil, el rey de palmas en los carros. Y la otra colaboración que les dije que lo han pedido mucho, véalo acá. El Sebas, la revancha. La revancha con el rey de las motos. Y dígame, ¿cuándo se ha visto en el mismo video? Rey de los carros, rey de las motos, Car Culture, el trío dinámico. Llegó el hijo de puta, el que me tiene sudando. Así es, armó el carro por bajar rápido. Y ustedes vieron lo que me tocó hacer a mí. ¿Qué le tocó hacer? Grabar en bola de mierda, ve. Aquí todo el mundo lo está esperando, pa. Candela pura lo que se viene, ¿ok? Pa, candela pura. Candela, no me dejaron ni llegar. Todavía me voy a vomitar porque acabo de comer. Pero candela contra el Sebas Herrera, la revancha. ¿Qué opinas al respecto? No le he saludado. Está ya. Pero, ¿qué tienes para decir al respecto? No, muchachos, esta es la revancha que esperábamos. Tenemos el carro con llantas buenas esta vez. Acaba de salir del taller. Entonces vamos a ver qué se espera hoy. Vamos a ver. Y yo de relajo en el 240. Está prometedora la noche. Es correcto. Estamos modo minero, muchachos. Modo minero. Qué pena que esta intro fue tan rara toda la carrera. Pero es que así fue toda la carrera. Llegamos y de una nos fuimos. Esa gente le dijo que nos teníamos que ir ya. Mejor dicho, a cuadrar las GoPro, grabar cinemáticas. No dio tiempo de nada. A duras penas de saludar. Pero lo importante es que el azote sí va a estar bueno. Muchachos, antes de empezar este video, les recuerdo que la playlist de Spotify para correr va a estar disponible pronto. Bueno, muchachos, ya vamos aquí por Palmas. Gregorio se fue con el primer grupo que salió y yo me fui atrás porque iba a esperar a Sebastián Herrera. Pero, no sé, aquí viene otro grupo detrás, o sea, todo el mundo salió por diferentes lados. La idea es coger a Sebastián Herrera y cogernos con ellos, pero aquí detrás también viene un mini muy armado, que podría estar muy bueno el coge. Entonces vamos a ver a quién escogemos, con quién nos damos. Y ya Gregorio va en el 240, vamos a ver cómo le va. Obviamente, no manejaba mucho el carro, pero qué puta carro. Y ya vamos a coger la parte rápida. Aquí adelante ya tenemos el mini GP que ustedes han visto en el canal. Y adelante él va un M4 Competition Cabrio con patete estético CSL, mejor dicho. Aquí vamos este combo de los tres a darnos en Palmas. Recuerden hacer eso con precaución. Tenemos que calentar llanticas aquí, frenos. Ya casi empezamos a correr. Uy, este carro será muy rico. Bueno, aquí me quedé. No me dio para pasar ese huequito, pero no importa, lo alcanzamos. Ustedes saben que en ese canal alcanzamos a la gente. Hoy estamos de cacería. Uy, escuchen eso. Uf, ustedes saben, vamos de cacería en 240 de los nuevos X-Drive. Vamos a ver qué tal nos parece el carro. Esta es mi primera trepada. Yo lo he manejado, pero no duro. Hoy es el primer día que lo voy a trepar. Entonces vamos a ver cómo nos va, qué tal nos parece. Pasamos esto aquí y arrancamos. Aquí están ellos dos esperándonos. Ese M4 jala muy duro.
aquí va Sebastián Herrera, adelante va Sebastián Gil, no sé dónde está Manuel, no veo a Manuel. Manuel, ¿dónde putas estás, Manuel? Uy, ese carro está bueno, este carro está bueno. Ahí ya llegó Manuel, ahí ya llegó Manuel. Ahí vamos, Sebastián Gil, Sebastián Herrera y Manuel. Y el mini GP. Ay, ay, ay. Uy. Y ahí va el RS3. Ay, muchachos, ¿qué es esto? Este es el propio combo de la muerte. Vemos. Lo malo es que hay mucho carro hasta ahora todavía. Uy, hoy vamos asesinos. Uy, hoy vamos reasesinos, marica. Ese carro no se queda atrás. Atrás, este carro se los come. Yo ahí voy soltando el acelerador. Y ya alcanzamos a Gil. Uy, muchacho, hace mucho no trepaba así. Y aquí frenamos, ustedes saben. Ustedes saben, en el mirador frenamos. Bajamos cambio un poquito. Perdón, subimos cambio para que se refrigere un poco. Gracias a Dios no había mucha gente. Y volvemos a salir. Qué milagro que no haya gente en el mirador, les digo. No, ese carro coge ese 128 Ti de una. El fondo es demasiado duro. Aquí alcanzamos al otro RS3, al M4. ¿Qué tal este combo? Ese carro se me limitó. Ese carro se me limitó. Muchachos, se limitó el carro. No me deja acelerar. Ya volvió, ya volvió. Ya volvió. Se me limitó el carro, no me deja acelerar. ¿Qué pasó ahí, parce? Ay, marica, ¿eso por qué pasó? El dueño sí me había dicho que eso le estaba pasando al carro, pero ya lo sentí, literal, me cortó toda la potencia. Me sacó el culo y cortó toda la potencia. Pero
ya sí está otra vez full power. Se me limitó el carro, parce, porque se está limitando. Ese carro está limitando, weón. Ah, ¿qué estará pasando, weón? Ah, qué cagada, parce. Qué cagada, muchachos. Está tirando full potencia al carrito. Vean, se me va el Cupra en las rectas. No sé qué está pasando. Ah, si sí está muy caliente. La temperatura me aparece muy caliente, entonces le voy a bajar, porque no es normal, la verdad. No sé, muchachos, qué está pasando. Pero les tengo una buena noticia, y es que hoy no solo vamos a trepar palmas. Hoy no solo trepamos palmas, muchachos. Hoy seguimos derecho y vamos a hacer un azote largo. Entonces va a estar bueno. Palmas no se dio, lastimosamente. Solo la primera mitad pude correr. La otra mitad del carro se me limitó completo. No sé por qué. No sé, la verdad, no sé qué habrá sido. Ojalá no nos vuelva a pasar en el otro trayecto que vamos a hacer. Pero estaba muy buena esa trepada, estaba muy buena. Me van a tirar, me van a botar acá en el video, pero en serio, perdí toda la potencia. Creo que fue por la temperatura, porque cuando la miré estaba casi en 100, estaba como en 138, algo así. Ya el carro no podía más. Yo creo que no fue capaz, yo creo que toca cambiar líquido refrigerante. Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, ojalá en la otra parte de la trepada no nos pase esto. Porque íbamos trepando muy bueno, y justo ya estaba bueno el coge, porque había llegado Sebas Herrera. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, por acá ya estamos llegando a la bomba de la Escuela de Ingenieros, donde está todo el combo. Esto es una parada técnica y ahorita seguimos con el azote. Muchachos, por aquí va Sebas Herrera, el GP que ustedes conocen. El 240 aquí lo tenemos respirando. Por acá está la Cupra. Por acá está todo el mundo ya. Vean el otro GP ahí, eso no se ve todos los días. Vean. Y vean, por acá hay más totes. Un M1392, 128 Ti, C63S. Por acá está Manuel, ZL1. ¡Oh, epa! Mira, mira. Diga, pues. Mira lo que hay ahí, un ZL1 que me gusta mucho. Ay, le gusta de carrito. ¿Cómo estuvo la trepapa? No, estuvo muy buena. O sea, se nos fueron, pero cogimos mucho carro. Uf. Al mini, nos dimos duro con el mini. ¿Cuál otro me di? Ni me acuerdo. Tengo memoria a corto plazo. Y estábamos cogiendo al Gregory, que venía ya enfilado. ¿Pero por qué? Por salir temprano. Pero bueno, buena candela, ¿usted cómo iba? Entonces yo iba, parce, literal soltando. Y yo, güey, puta, me lo voy a pasar ahorita. Pasamos el mirador y ahora aquí fue. Salí en bola de mierda. Huevo, se me limitó el carro. Claro. Me pasó la limitada. Ya me voy a hacer falso que me dejó morir. Vea. Lo esperé en la bomba para que saliéramos juntos. Y en el semáforo me dejó. Huevón, el semáforo. Me había robado. Me dejó morir el. No, no porque me frenaron adelante. Me obstaculizó. No, es que yo. Para que los esperáramos. Y ese maricón. No, me obstaculizaron el semáforo y ese me dejó. Yo es que esperándolo. No, ahí se ve. Si no. Ah, sí. Si no podemos hacer. Es acelerar versus car culture, es por culpa de Beal. No, hay que subir solitos. Sí, hay que subir uno contra uno. No. Más tarde también, porque da mucho caballo. Ustedes saben cómo son las cosas con esta gente. Salimos de una, ya nos vamos, no espera nada nadie. Aquí ya salimos para la fe. Ustedes quieren azote, azote les vamos a dar. No solo palmas, muchachos, no solo palmas. Palmas es el aperitivo. Y terminamos en la fe.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Ojalá no se nos recaliente. Como aquí, la verdad les voy a decir algo. Correr en esta parte no es tan intensivo como subiendo Palmas. Entonces yo creo que no nos debería recalentar el carro. Esperemos que ese sea el caso. Igual vamos a divertirnos, que eso es lo importante. Pasar bueno, disfrutar los carros. Obviamente con cuidado dentro de los límites. Y bueno, nos vamos. Ya vamos llegando al peaje. Allá vamos a empezar a correr. Y vean, ya les pusimos los indicadores deportivos. Aquí podemos ver la potencia, el torque, las fuerzas G. Mejor dicho, de todo, de todo. Este carro es una nota, mucha tecnología, muy cómodo, muy deportivo, anda muy duro. No tengo fly pass. Y bueno, apagar el peaje y que empiece el azote. Como nos dejaron solos, es momento de cazar. Que se empiece la cacería. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Empezamos re mal. Le digo que así no alcanzo esa a nadie. 5 minutes later. Uf, ese carro jala muy duro. El peso sí se siente mucho en la frenada, la verdad. Pero es una conducción muy bacana, la cabrilla muy precisa. El acelerador tiene un buen sentimiento, jala muy duro y se siente. Cruza demasiado duro. Pero en la frenada sí se siente el peso del carro. No creo que los alcancemos, pero bueno. Vamos al menos a azotar. Recuerden que es primera vez que manejo este carro rápido, entonces no estoy yendo al límite del carro, sobre todo en la frenada, que no la siento muy segura. De resto, el carro da mucha confianza, como pueden ver, voy tranquilo. Voy tranquilo, tranquilo, porque el carro es así, da esa confianza en las aceleradas, en las curvas, eso es por el sistema xDrive. Pero el carro es pesadito y en la frenada sí no tengo mucha confianza, entonces voy suave. Y como vamos de bajada, aún peor. Estamos descolgando Sajonia. Ese carro va para mucho más de lo que le estoy exigiendo en este momento. Como les dije hoy, dejando precauciones y dejando un porcentaje por si pasa algo, por si se atraviesa alguien, el carro da para mucho más. Uy, los alcancé, los alcancé. Muchachos, los alcancé. A ver a qué carro alcancé. Alcancé un Cupra, alcancé a Manuel. Manuel, ¿qué estás haciendo? Manuel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te alcancé? Muchachos, Manuel, ¿por qué está modo abuela el día de hoy? Alguien que me explique, pues. Uy, ese carro sí no está frenando ya. Porque también hay que aclarar, tiene pastas nuevas y discos nuevos. Les digo que ese carro no ilumina nada. Tiene el mismo problema del 235. No ilumina nada hacia adelante. No estoy viendo nada. Qué peligro. Así es, ahí alcanzamos a Herrera, atrás va Manuel en el Cupra. ¡Nos fuimos!
muchachos, el Cupra de Sebas Herrera anda muy duro, vean esto, el 240 no es capaz de cogerlo. Lo estoy cogiendo, pero de a poquiticos. 210, 215, 220, sacamos ahí. Pero le digo que casi no lo cogemos. Uy, huepucha. Qué rico cómo andan esos carros. Extrañaba eso ya. Bueno, mi gente, aquí vamos por haciendo la vuelta a Oriente. Gregorio está furioso. Que porque no venía grabando de bajada, pero es que bajaba nadie, venía andando rápido. Él, porque se quedó atrás y tocó esperarlo. Entonces, esa es la parte mela y más adelante es la mejor. Aquí vamos de últimos para poder cazar al Sebas. No tenemos mucha gasolina, le estamos echando poquito para que esté livianito el carro. Pero porque sabemos que vamos a parar en varias bombas. Entonces ahorita vamos a parar en otra, en Don Diego, la de Don Diego. Y pues Don Diego es la zona, no la bomba de Don Diego. Para los que no son de aquí, vamos a Cupra, vamos a Cupra, vamos a Cupra. Se trabó este hijo de puta pantalla. Ay, que no. Guau, uno rea. Tiene un desnivel hijo de puta ahí. No, hijo de puta, es que está muy mala esta gonorrea de vía. Fuera de eso, llena de piedras. Nah, qué gonorrea. Perdón las palabras, pero es que qué hijo de puta. Está como raro que. Y ahí me disculpan pues el avisito, pero es que estamos en un evento. Los que lo vieron, sonido sobre ruedas. Y hay que hacerle publicidad al canal, muchachos. Si no, como no sigue más gente. Ahí está la diferencia contra nosotros, amateur. Ahí sí le metimos re mal en esa, que casi nos vamos. No conocemos, la verdad yo manejaba mucho por aquí antes y ya no. Entonces no me sé las vías tan bien en este momento. Toca salir más seguido para volver a coger el ritmo. Sebastián Gil,
rey de las palmas en los carros, en un 128 Ti. Vamos en el 240 a intentar cazarlo. Y digo intentar porque ese marica es muy loco y yo no me conozco bien esta vía, entonces me da un poquito de susto. Vean eso aquí a 200, por Dios, yo no sé ni dónde estoy. Yo solo voy a ir a la velocidad que voy a ir porque le voy a poder coger el trazado a Gil. Entonces él me va a decir más o menos qué tipo de curvas se vienen. Uf, esa compresión de ahí estuvo buena. Toca frenar por los policías. Cogen rectas. A ese carro sí le falta power. Lo cojo de una. Pero ese carro curvea muy duro. Muy duro. No, Gil, si se conoce esta vía de memoria. Yo sigo hoy más perdido. Les digo pues que... Gil anda re duro. Ay, gonorrea. Eso ahí estuvo maluco ese salto. Voy asustado, la verdad, porque esa frenada no me da mucha confianza. Ya me están cazando los de atrás, la verdad. No voy al ritmo más rápido, que tengo un poquito de miedo. Aquí sí tocó esperar. Ya vamos a llegar a Don Diego, ese era el tramo que íbamos a correr. Vengo sudando. La verdad es que a mí no me gusta hacer eso, muchachos. Correr en vías que desconozco, en un carro que nunca había corrido, eso no es lo normal para mí. Entonces venía con mucho cuidado, porque la verdad prefiero que me pasen y no alcanzarlos a ellos, a que haya un incidente o alguna cosa. Entonces ahí sí, muchachos, les digo. Por cierto, eso es una lección. Vean, muchachos, se los digo hoy. Hoy la apliqué. Es para que vean que es en serio. Si yo no me conozco bien la vía, el carro, es mejor seguir en los límites que uno se siente seguro. No excederse de ahí. Y así ellos se lo pasen a uno. Y así uno no logra alcanzar a los otros. Es mejor seguir, estar seguro. No hacerle nada al carro, a los otros de la vía. Es mejor curar en salud, muchachos. Para que apliquen eso siempre que salgan a correr. ¡Honorrea! Papi, la tiré muy agresiva en una. Pero el carro se da muy duro en algunas partes. ¿Duro? Duro es poquito. ¡Honorrea! O sea, ¡pum! El carro cae, uy. Parce, este. ¡Pa! Porque este está más bajito que el tuyo. Claro, yo pensaba, yo hay que honorrea. Si sí está dando este que está más alto. Mira todo el humo, ¿sí ves? Sí, los frenos, ve. Uy, honorrea. Sí, voy a darle una vueltica.
Uy, 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 que enfriar los frenos, están botando humo. Estoy enfriando los frenos. Pero yo venía cagado el susto. Parce, casi acabo el carro, se lo juro. Como llegó en los frenos de Manuel. Ay, es que no, si ¿sí se ve o no? Si ¿sí se ve el humo? Sí, sí, pues yo lo veo. Uy, las tengo aquí. No, parce, me seguí derecho en una curva que se lo juro que viajo Tamario. No, yo también viajo Tamario por ahí tres veces. No, yo me seguí derecho. Uy, perro, esa traicionera. Pero chimba, tiene unas cosas muy bacanas y el que agarra muy bien. Sí, claro. Uy, el pavimento agarra re duro. Decí pues, la primera vez que ibas en carro y no lo cogía. La primera vez que me tiro esta vía en carro. En moto me la había tirado una que otra vecesita, pero es que en carro otra cosa. No era capaz de alcanzarlo. Me había asustado. O sea, este man es que la primera vez que va en carro yo no era capaz de alcanzarlo. Uy, no, qué vergüenza. Muchachos, a ese parcero no lo coge nadie. Buen elemento ese 128, la gente sabe. Sí, eso es verdad, esa es la prueba de que ese carro es todo. Eso es lo que queríamos hacer, que un carro no tiene que ser más potente para ser el más rápido. Es correcto, con que cruce duro y tenga piloto, ya tiene. No, y es un carro fácil de manejar, no necesita manos tesas, como un 240 tracción trasera que necesita unas buenas manos para manejarlo. Es un carro, yo le llamo a prueba de bobos, porque un carro lo puede manejar alguien sin mucha experiencia, lo puede llevar a un buen límite. Un 240 alguien lo coge, lo lleva al límite, se mata. En cambio, ahí vieron muchachos, Gil como llevó ese minitote al límite, no fuimos capaces de cogerlos. Toca conocerse esa vía, cogerle el tiro al carro, porque si no, me mato. Y íbamos ya al límite. Me imagino, no, íbamos despacio, yo despacio. Para que Gil diga que iba duro y que iba al límite, es que íbamos muy duro. Llegó a coger hasta 200. Sí, es que íbamos re duro. Y si yo cogí 200, se cogió más. Sí, no, es que parce, yo iba re duro, sino que en las curvas, yo en la recta le recortaba un poquito, pero llegamos a las curvas, ustedes me dieron. Ya. Porque, y más que todo la frenada. Y más que yo me sé la vía. Exacto, y a mí más que todo la frenada, parce, porque primero ese carro muy pesado y no tenía mucha confianza en la frenada, y aparte como no me la conocía, le da uno miedo, sí, claro, parce. Pero así es que tiene que ser, si uno no está confiado, soltar. No, soltar. Eso es lo que hay que hacer, soltar. Hay muchos héroes en el cementerio. Es correcto. Manuel, dicen las malas lenguas que el Sebas se volvió a ganar. No, eso no cuenta como ganar. No, pues, no ganar, pero pues sí está dándole muy duro ese güey. No fue capaz de cogerlo y acabó con el pobre Cupra otra vez. Parce, lo acabo, ¿no? Y es que la verdad es que sabía con esos baches, parce. Le da uno durísimo al carro. Parce, eso es lo chimba de esos 40. Digo, estás tan cómodo que uno siente todo como. Increíble. Pues la verdad me ve mucho a pesar del carro. No, yo venía muy desconfiado, parce. Es que en moto yo me la conocía y en moto yo le tengo mucha confianza a los frenos de las motos. A mí los carros todavía no me dan la confianza, huevón. Yo me siento como inseguro. Imagínese, así es inseguro. No, pues. Y eso que veníamos re duro, marico. Yo mejor me voy a ir a dormir. Parce, yo solo le digo que veníamos tan duro que Gil dijo que íbamos re duro. Mira, que todavía falta la de vuelta. Ya no quiero más. Ya quedó purgado por el día de hoy. Pero es que a Manuel le pasó lo que yo estaba explicando que no hagan. Si no se sienten bien, frenen, suelten. Por eso le digo el bruto de Car Culture. Sí, ven, muchachos. No, estaba muy carro loco, pero bueno, no importa. Todo se aprende. Se afiebró. Sí, es que se le va subiendo la bilirrubina, como dice Juan Luis Guerra. Muchachos, esta gente pareciera que tuviera un volador por atrás. O sea, no esperan ni un segundo. Y van rápido, emputado en las partes que no hay como andar rápido. Que pa' que, miren, es uno que anda rápido aquí. Que lleva uno de esos muros. Uy. Y esta vía era muy buena antes. Y yo no sé, se están haciendo como unos boquetes. Será de pronto por el invierno que hubo hace unos meses. Y eso en este carro se siente fatal. Pues el carro, miren, ahí suena las llantas pegando contra el surco de la llanta. Entonces re complejo eso ahí. En eso, no, estos manes están locos. Estamos locos, Lucas. Thank you.
¡Lentes! Había pasado por aquí en un carro que brincara así en mi vida. De todos los carros que tenía, es el primero que brinca así por acá. Bueno, tiene un espacio. La buena para el pana. ¿Qué era eso? ¿Un sandero? La re buena. Dios. Pero ahí no estamos cerca de causar un accidente, pero me salí para no darle a Sebas. Oh my god. Uy, parce, ese man se está mandando ahí, hay unos policías. Uy, se los van a volar. Yo no sé si qué cosa sabía, estos policías acostados son nuevos. No sé si él sabía, pero se los iba a mandar como un cohete. Es una ridiculez. ¡Ah! Ahí se le fue al Gregoric. Ay, Cevitas. Montañas a recalentar, Cupri. Pases. Gregorio, hombre.
para pasar. No, fuimos muy de malas. Todavía hasta ahora no debería tener ni un carro. Bueno, volvimos a arrancar, adelante tenemos a Herrera, Gil, Brasi y otros dos pilotos muy buenos, también profesionales. Mejor dicho, este combo es el combo de la muerte, de a muerte. Este es el combo de los grandes pilotos de Medellín. Detrás tenemos a Manuel, al GP. Y vamos a arrancar otra vez a ver cómo nos va en esta segunda parte de la Vuelta a Oriente. Este es similar al tramo que hicimos en el Cannonball, pero al revés. Lo estamos haciendo al revés. Este carro suena muy rico, ¿o no? ¡Nos fuimos! Y se va a cerrar, va durísimo. Porque él venía al mismo ritmo mío. Además que no quiere ir tan duro, porque la verdad es que vamos muy a muerte. Van esa curva 160, por Dios. Toca frenar, hay un carro. Vamos a ver cómo lo pasamos. Muchachos, con la adrenalina al mil, les digo, pues al mil la tengo. Esperemos esta curva a ver si pasamos esos camiones. Pasar en curva si es algo que yo no hago, les digo. Cayó un policía acostado. ¡Nos fuimos! Muchachos, yo la verdad está ya no, hace mucho no corro por acá, entonces voy con cuidado, mucho cuidado, y más que ya no tengo a los de adelante para guiarme. Uy, el carro está sacando chispas, muchacho. Ahí lo vi sacando chispas. Está sacando chispas en la frenada. Ya
sé por qué tengo miedo con esta frenada. Es que el carro literal está sacando chispas. Derecho. Y siempre es que me iba yendo derecho ahí, muchacho. Ahí sacó el culito. Uy. Se me limitó. No me diga que se me limitó. Hueputa, se me limitó. Dejémoslo enfriar un segundito. Uy. Uy. Manuel, no hagas eso, Manuel. Uy, no, yo esa sí no la hago. Muchachos, yo esa sí no la hago. Bueno, al menos ya tengo a alguien para perseguir, porque como yo no me sé la vía. Ya alcanzamos a Manuel. Me volvió a limitar. ¿Por qué se limita así? Es como cuando meto el cambio. Sí. ¿Será la caja la que se está calentando y no el motor? ¿Será la caja y no el motor? Es como cuando meto el cambio saliendo de una curva y es que se limita. Pero no está limitando como ahorita, se limita un segundito y ya. Ahí se volvió a limitar, sí. Es cuando meto el cambio saliendo de la curva. Muchachos, yo me iba a ir quedando pero sin frenos. Y como les dije, yo no venía full porque no me conozco esa vía. Carro nuevo. Pero igual venía muy duro y ya me está quedando sin frenos. De hecho, me fui de larga en una curva. Qué susto, vuelta a Oriente número 2. Y está recargada porque había piso seco. Ahora sí vinimos a muerte. Muchachos, este parcero siempre me va a quedar mal. ¿Qué? Siempre me va a quedar mal. Por eso me enfriaste el Sebas, carro. Sebas, el único prudente. Nosotros éramos los únicos prudentes. Sí, unos señores. Ahí le va el carro. Unos dos señores y un parcero raro. Sereno. Ya muy sereno. Muchachos, cuando vean temas raros en las historias de Car Culture. El Ñejo no falla. Es el parcero raro. El Ñejo no falla. Parce, muchachos, se nos imaginan las llantas de esos carros como vienen de caliente. De están los dos GP, el otro Mini, 128, el Cupra de Sebas, nosotros dos. Pequeño pero potente el combo. Estos, le digo que solo pilotos del día de hoy veníamos re duro. Car Culture, la película número 2. Un video poco hablado, pero sustancioso. Yo creo que todos venimos mareados del azote. Con el patrón número 1 y el patrón número 2. Se está quedando dormido. Sueño. Imagínese, venía hacia azotar y ya se durmió. No, venía dormido en ese azote. El patrón, el suicida y el otro patrón. Irresponsable. El suicida. Responsablemente. No, fui irresponsable. No, eso no sé. Donde haya un video uno de Lombard, termina uno con hates de piro. Termina en la cana. Menos mal no íbamos grabando en ese carro. En este sí, hizo lo mismo. Muchachos, como les ponemos ahí el textico antes, por favor no repliquen. Eso es como Rápido y Furioso, cuando ponían el aviso ahí. Lo mismo, la misma cosa, no repliquen. Eso es una película. Eso es un proyecto especial. Como Rápido y Furioso ya va al espacio, nosotros le sacamos la parte de carros. Sí, no sean como Manuel, sean como Sebas y yo, unos señores al volante. ¿Dónde fue Rápido y Furioso en la última? Vamos a ver, pa. No la vio. Bueno, en todo caso, ¿cómo estuvo el azote?
Estuvo muy chimba, delicioso, sabroso, uff. Sí, aquí lo vieron, muchachos. Rico. Un combito muy rico, como dice Sebas. Vean eso, por Dios. Un poco de tracción delantera, menos usted. Ah, yo soy... hay parceros, sí. Igual, no, todos. Muchachos, yo soy el único que no es tracción delantera. Esa fue la idea del parche, yo armé un... Ah, yo me tiré en el parche, pa. Sí, metido. Y estos cuatro carros tienen el mismo motor. Ah, ¿todos tienen el mismo motor? B48. Oh, o sea, somos la cagada. Pero va que suben a la candela porque estos carros son competencia. Sí, todos se llevan... No, y todos se llevan muy a la par. Todos se van a la par, la verdad. Más rápido. Ah, sí. Si el Cupra sí anda por piloto, pues. No, por potencia. No. Por el piloto. La cara de Gil. No hagan eso. No, pues la verdad, sin palabras. Yo creo que el problema fue que se juntaron muchos pilotos de mucho nivel y uno se le... El eco. La bilirrubina. La bilirrubina, le subía a uno. Como Juan Luis Guerra. Pero lo bueno es que, ya saben, eso fue Vuelta a Oriente número 2. La película. Sí, porque todo había quedado largo, pero igual, para los que todavía siguen viendo el video, gracias por el apoyo, ojalá les haya gustado. Como les dije ahorita, un video no tan hablado, pero de mucho azote. Entonces sí, ya saben, denle like al video, compartan, entre más crezca el canal, mejores cosas sacamos, mejor contenido, podemos trabajar con mejores marcas, entonces apóyennos. Sí, muchachos, compartanle todos esos videos a sus amigos que, como dice Manuel, mientras más crezcamos, podemos invertir en más cámaras, nos prestan más carro, entonces más contenido para ustedes. Todo lo que entra a ese canal es para más, para mejorar el contenido para ustedes. Así es, muchachos, la buena. No, es que esto suena de locos. Escuchen pues. Como estalla. Suena demasiado rico. Bueno, muchachos, volvimos a cambiar de carro. Ya yendo para la casita. Último mensajito de hoy. Es que estoy aquí pensando y acabo de caer en cuenta de algo. Nosotros a las 10:30 estamos en pleno Medellín. Salimos, subimos todo Palmas, paramos un ratico en la escuela de ingenieros a tanquear, a comprar cosas, fuimos hasta el aeropuerto, después fuimos hasta Llano Grande, después fuimos casi hasta La Ceja, nos devolvimos hasta Las Palmas otra vez, paramos tres veces, muchachos, paramos tres veces, dos de las cuales fueron paradas largas, o sea, estoy hablando que solo en paradas fue por ahí media hora. Y a las 11:50, o sea, un poquito más de una hora después de haber salido, ya le habíamos dado toda la Vuelta a Oriente. O sea, eso fue una locura. Yo no sé cuánto nos habremos demorado, pero íbamos a un ritmo exagerado. En serio, exagerado. Yo creo que esto... No sé cómo haya quedado en cámara, no sé cómo lo hayan visto. Ya ustedes lo habrán visto, yo no lo he visto porque yo apenas lo grabé. No he visto los clips, pero... Desde aquí, desde el asiento del piloto, y yo nunca les digo eso, yo estaba muy asustado, en serio. Hace rato no corríamos así, todos llegamos pálidos, o sea, en serio, llegamos pálidos. Hoy salimos el combo de los duros pilotos profesionales, muchachos. Es que cuando ya hay varios pilotos profesionales en el combo, se pone heavy la cosa. Todos veníamos a un ritmo muy alto, y para acabar de abusar en carros, yo un carro que primera vez que corría, nunca había corrido ese carro, y para acabar de abusar en una vía en la que no me conozco, pero para nada. O sea, yo estaba conociendo vía y conociendo carro. Entonces, eso es un peligro, la verdad. Eso no es lo ideal que uno debe hacer. Y por eso es que nos pegamos del susto que nos pegamos. O sea, en serio, que la adrenalina hoy estuvo al 100. Ojalá hayan disfrutado. Eso sí fue Car Culture, la película 2. De verdad que hoy lo noté. Cuando yo estaba subiendo Palmas muy seguido en el 235 y tenía mucha práctica, estaba caliente, yo me sentía muy seguro con la frenada, con las curvas, con todo, y eso se notaba porque yo me le pegaba al que fuera. Digamos que yo era capaz de seguirle el ritmo a cualquier persona y a casi a cualquier carro. También llevo mucho tiempo sin tener un carro propio porque el BM estaba varado, sin tener un carro para yo ir y correr y practicar. Entonces soy frío, o sea, estoy frío, siento que necesito otra vez cogerle el tiro a correr para volver al nivel que teníamos antes, pero ojalá se solucione pronto lo del BM para que podamos volver a las calles y volver a subir como antes, muchachos.